Un diferencial. Hay 10. Otro. 10 diferenciales. Sí. 3, 4, 5, 6. Buen reparto, ¿eh? Ya, 7, 8, 9, 10 diferenciales. Muy bien, AEG. Derivando ahí la fuguita, ¿sabes? Divide y vencerá. sí, Muy pero guapo el cuadro eléctrico este, ¿eh? solo irían miniaturas de fuga, ¿eh? Luego mediremos con nuestra pinza de Domolextra a ver qué entradas tenemos de tensiones, si es monofásica, si es bifásica, si han respetado secciones. Bien, bien, pedazo de borna aquí, ¿eh? Con tierra. Bueno, vamos poco a poco. Mirad, esta era la línea que estaba yo midiendo tensión cuando la tengo desconectada del cuadro eléctrico y sale directamente de aquí, sin contacto y tensión. ¿Esta de cuál saldría? ¿De qué circuito? ¿De este del X? Sí, ¿no? Hermano, ¿este salía del X? Sí, la Esta X. línea salía de la X. Sí, X y el de abajo de X, la cuarta línea, quinta. Sí, aquí hay otra X que decías que cuando bajaba este se Sí. quitaba la alimentación de la de arriba, ¿no? Exactamente. Muy bien. Claro, si tú haces este tipo de cuadros eléctricos tan hermosos y te vas sin hacer pruebas eléctricas reglamentarias, pues ¿qué pasa? Pues que luego, después de un tiempo, puedes tener muchos problemas y venimos nosotros a resolver. Pero para eso estamos, para divertirnos y disfrutar de la vida y aprender. Vamos a ver, saca la guía porque viene del cuadro. Esta línea desconectada del cuadro eléctrico me trae alimentación eléctrica, es increíble. Y esta es la que se va, que veremos a ver dónde está unida a otro punto dándole alimentación a ese circuito. Porque claro, si estás cogiendo alimentación de dos diferenciales diferentes, pues lógicamente vas a tener problemas de salto de diferencial en cuanto arranques en máquina. Bien, vamos al lío, vamos a meter guía por ahí. Aquí tengo ya la guía. La línea sale directamente a esta ficha y alimenta a dos líneas de 2,5 que salen por tubos diferentes. Pues como tengo alimentación aquí, yo voy a cortar y voy a ver de estas dos cuál me trae la alimentación y así hasta que me dé el punto donde están conectados doblemente por otro térmico, ¿verdad? Ahora estoy Exacto. haciendo vídeo también, Sí, ¿verdad? Qué bien. está. Pues en el canal de mi hermano también tendré ahí el vidito de la entrada y demás, ¿vale? Poco a poco. De nuevo la guía por aquí y a esta ficha y cuatro salidas. Voy a cortar esta de ahí, que me da la sensación que es la que trae alimentación. Corta también. Y ahora vamos a medir, ponme tensión en alterna. Tienes que darle al botoncito de Ya. función para No, ya pasar está, de continuo a ya alterna. está lo puesto. Y medir Toma directamente en ficha. dame Aquí y medimos. ¿Y qué hay? ahí no hay tensión. Bien, era la primera. Ya era hora. Después de tres Vamos. cajas, ya la primera. Va, va, va. Ya me va gustando esto. Bien. Pues nada, vamos a encintar esta y a Y a seguir con el seguir. proceso. Hemos tenido que meter una guía muy, muy fina, porque fijaros el tubo que es de 16, dos líneas de 2,5 y una distancia bastante larguilla, que va a la cocina. Vamos a ver qué nos depara el tema. Que dice mi hermano que ya la tiene ahí. Los neutros cogió con todos los neutros y son neutros diferentes de diferentes diferenciales. Ahí está mi Bueno, hermano haciendo también su domo aventura. vamos a soltar y a ver, a ver dónde conectamos el neutro real, porque a lo mejor no llega ni neutro de ese diferencial aquí, que eso es otro. Y ¡pumba! Y nada más. ¿Ves la caja, hermano? Te tienes que percatar. ¿Y esto por qué está todo suelto? Y si y la tierra ahí sin coger, La tierra ¿cómo? sin coger, ¿eh? Pero está ahí encintado. Sí. Bueno, ahora veremos a ver si tiene alimentación. Le ponemos una fichilla o algo. A Claro. ver si va a haber mucha carga y eso se funde. Pero directamente, hermano, nada más que abrir la caja y saber que vienen las dos líneas por aquí. Fíjate cómo vienen las dos líneas. Sí. Y se me escuchaba la guía por ahí. Estaría a Sí. punto de salir, Sí, ¿verdad? sí. Y directamente está todo unido a un punto cuando son dos circuitos independientes. Pues ahí tienes la realimentación Claro. en la cocina. Mira a dónde nos ha llevado
El temita esta de Domo Aventura increíble. ¿Qué tenemos que reconocer ahora? Tenemos dos azules. Sí. Tenemos que saber qué ¿Cuál es de uno y azul cuál es de otro? es Voy a del cortar. marrón A ver. y qué azul es del Del negro. negro. Corta y luego las salidas. ¿Cuántas salidas tenemos aquí? Una pila. Puedes Sí. decir, venga, pues un circuito va en función de cómo esté rotulado a un punto. No Claro. sabemos si es campana, si es enchufes de Hay enchufe, encimera. sí. ¿Sabes? Cara Ya ves. de aquí. Y el otro, pues ve cómo está rotulado en el cuadro eléctrico y ponerlo en condiciones, ¿vale? Voy a quitarlo, que ahí está la clave del tema de hoy. Así es. Vaya pedazo de tijeretazo que le he pegado a tú. Y digo, vamos a rehacerlo como tiene que ser. Vamos a ver, aquí tengo las dos líneas, ¿vale? Ahora tengo que localizar qué neutro es. Y aquí tenía dos líneas de 2,5 que salen también para arriba. Mira, aquí una y aquí otra. Ahí lo tienes. Dos líneas que salen para arriba y dos líneas que salen para abajo. Entonces me has dicho que ese térmico estaba rotulado con zonas. Me pone entrada Entrada baño baño 1, que es uno. de la entrada de la planta, Podemos zona considerar húmeda. zonas húmedas, ¿no? Pues o Exacto. sea, aquí me llegan zonas húmedas y otro circuito, el negro, el que teníamos con el negro, Enchufe primera ponía planta. enchufes primera planta. Pues nos llega a este registro esas dos líneas. Pues vamos a repartirlo de la mejor manera. Si acaso ponemos zona húmeda, pues los enchufes de encimera. Y por ejemplo, enchufes de primera planta, pues esos de cocina que imagino que irán independientes. Eso se puede ver con la guía. Bueno, antes de nada, y además es una prueba que salió en el curso de medidas eléctricas reglamentarias, que os recomiendo que vengáis presencialmente o lo compréis de manera virtual, que voy a hacer dos, teórico y práctico. Ya he grabado el teórico con un 20% de práctico y ahora voy a grabar el práctico con un 20% de teórico, para que estén equilibrados. Ante todo, y con la pinza amperimétrica de Domo Electra, os doy la bienvenida. Entonces yo voy a coger al azar este azul y este negro, lo uno aquí y mi hermano en el otro punto con la pinza de CM4000T de Domo Electra va a probar continuidad. Vamos al lío. Prueba que se hace sin tensión. Hermano, lo tengo ya puenteado fase y neutro. ¿Acertaré? Sí, negro. ¿Acertaré a la primera o no? ¿Que no? Venga, pues voy a unir el negro con ese azul. Ahora te voy para allá para que me enseñes la medida. Esta es, ¿verdad? Me bajo y lo vemos. Vamos a ver. ¿Por qué esta? Porque es la única que va sin corte hasta allí. La negra y la azul no podía ser porque la he ido cortando en todas las cajas, Lolito. A ver si te enteras. Entonces solo podía comprobar continuidad en una. Sabiendo que esta, ya sabemos que el circuito de la otra línea es esta, o sea, así de sencillo por descarte. Voy para allá. Aquí tenemos una medida eléctrica reglamentaria. Madre mía, qué pedazo de pinza de Domo Electra, ¿eh? Sí. Y dándonos continuidad, tenemos todo el cuadro eléctrico sin tensión y nos está dando continuidad a ese circuito que allí está identificado en marrón. A ver, No, quítame. aquí Aquí viene, sale salen negro, o más sea, líneas. salen más líneas. O sea, que estará en algún punto cambiado. Bueno, en el punto Donde hemos. donde hemos estado midiendo, que ya Exacto. salía marrón de manera diferente, ¿vale? Exacto. Pues ya está, y claro, en este no podíamos medir continuidad porque lo hemos ido cortando la realimentación en todas las Vamos a cajitas. rehacer todas y ahora buscamos Exactamente. esta. Esta también viene Ah, con re. que tenemos otra realimenta. Claro. Como me gusta. Cero y cero. Como me gusta. Ahí vamos. Curiosea, curiosea. No te quedes con dudas cuando abres una caja eléctrica. Una caja de conexiones. Anda, ya tengo mi fichica Asteco independiente de los dos circuitos. Y mira, no tenían ninguna conexión. Simplemente encintaban las puntas y yo las voy a dejar también en cinta. No por nada, porque como no he hecho yo la instalación y estaban así, pues así se quedan. ¿Vale? Pero no tenían ningún paso de corriente ni alimentaban circuitos. O sea, estos son hilos que han metido extra en la instalación. Y mirad cómo he dejado mis conexiones con fichas Tecos de calidad y el circuito negro identificado con su tierra identificada. Sí, tierras también independientes en cada circuito, ¿eh? No me sea cara de caqui. Con los circuitos que salen
para arriba. Y mi segunda línea para los dos circuitos que salen por abajo, que es la marrón. Y va directamente al térmico que hemos estado midiendo. Y supuestamente andarán por los enchufes que hay aquí de encimera y ahí también, que lo puedo comprobar perfectamente. ¿Vale? Guapo, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Te gusta que sí? Todo cosido la caja, ¿no, hermano? ¿Qué? Sí, las cajas ya están cosidas enteras. Todo cosidas y demás. Muy bien. Meto línea en el térmico. Meto línea aquí. ¿Esto iba con puntero? Sí. ¿Y cómo iba con puntero? ¿Doble o individual? No, individuales. ¿Individuales? Sí. ¿Línea de 2,5 punteros individuales? Sí. Ah, ¿como este? Como ese. Madre mía. ¿Tú crees que esto es manera de meter puntero? Si metes puntero, mételo con calidad. Si no, no lo metas. Ya es mi técnica. Porque no está obligado a meterlo. No, no está obligado. Así no se grimpan. ¿Sabes lo que han hecho? Con un alicate le han dejado ahí una muesca, ¿da? Si te compras una herramienta crimpadora de calidad, hazlo de calidad. No hagas esta guarrería. ¿Vale? Vale. Porque esta guarrería, si yo lo veo, lo voy a quitar. Uno, los dos. ¿Y sabes cuál es el mejor puntero? ¿Sabes cuál es el que no pierde nada de conductividad? Ese de ahí abajo. Esto. Estas entradas. Esas son las mejores punteras que hay en el mercado, ¿sabes? Eso es lo mejor. Y esta es la mejor conexión que voy a realizar yo ahora aquí. Pum, pum, uno con otro. Ahí, un poquito más pelado. Juntito. Uno con otro, ¿vale? O sea, en las mismas líneas, ¿verdad? Sí. Por otro lado. Y mi coquilla interesante, ¿vale? Mi rabo de lagartija o tu rabo de lo que tú quieras. La que tú más te guste. Y ahora, en tu... ¿En qué? ¿Qué? A ver. ¿Dónde está aquí la fase, hermano? ¿Esto tiene protección de dos polos? Es un C16, sí. Acuérdate en el curso de medidas eléctricas reglamentarias. Es un tipo C. Tipo B, tipo C, tipo D, ¿vale? Aquí igual, si queremos hacerlo con magnetotérmicos no confusibles, pues fijaros ya lo que nos dice el reglamento, dice que la interrupción es 0,2. Más de 0,2 segundos tiene que saltar el equipo. Esto tiene un disparo en concreto, ¿vale? Es doméstico. Pero acércate aquí la cámara. ¿Dónde está aquí la protección magnetotérmica? ¿En un polo o en dos polos? Lo veo desde aquí con el reflejo. ¿No lo ves? El reflejo. Mira, mira, acércate ahora con la vista. ¿Ahí lo ves? Ah, vale, con el reflejo. Bueno, yo te lo digo. Ahora. Ahí hay una X, ¿a que sí? Y ahí no hay nada, ¿no? Nada. Anda. Un poquito. ¿Que solo protejo un polo? Bueno, vamos a ver si realmente es monofásica, ¿no? Claro. Luego lo mediremos con la pinza. Déjame que haga esta última conexión. Bueno, vamos a medir tensiones en AC. A ver qué entrada tenemos. 2,38 cumple norma, más o menos 10%, ¿vale? De 2,30. Vamos a medirlo con respecto a tierra. ¿Eh? ¿Eh? ¿137? ¿Eh? Vamos a medirlo con respecto a ese neutro que ponen en sobretensiones, pero no es neutro, como verás. Son dos fases clavadas. Esta instalación es bifásica, una más aquí en Granada. Con lo cual, sobretensiones no cumple norma. Claro. Y todos los térmicos no cumplen norma. Vamos protegiendo bien las instalaciones, sí. Bueno, le damos aquí en directo, a ver si hay retroalimentaciones, a ver si salta aquí. Entonces, si yo le doy aquí ya, hermano. No, ahí. Sí, ahí. Esta es la X. Si yo le doy aquí, tiene que tener solo salida por aquí, ¿verdad? Sí, pero corta. ¿Eh? Claro. ¿Cómo que corta? Y aquí ya no, ¿a que no? Aquí no. Ya se lo hemos... Revés, era al revés. Sí, y lo hemos hecho. Es lo mismo que sea al revés. Sí, pero yo lo... Mira, yo y aquí no. Bueno, pero venga, vamos, es al revés. Este, si yo le doy aquí, ¿vale? Aquí tengo que tener salida, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Abajo no. Bien, eso es lo que tú has hecho, sí, has grabado y demás. Y aquí, abajo, no tengo que tener salida, ¿no? ¿Sí o no? Y antes había salida. Claro. Pues ahora no hay. Claro. Esta pinza de potencia... Otra vez con la potencia. Estoy yo con la potencia. Esta pinza que es voltimétrica también, es TRMS, True RMS. No es RMS, es True. Valor verdadero eficaz. Mira qué pasada.
fuera de alimentación y ya no saltan diferenciales. ¿Qué pasaba cuando hacía eso? Los tres. Hacia... ¿Cómo tres? Pa, pa. Claro, pues este también está retroalimentado con este. ¿Realimentado? Este, bueno, exactamente, sí. Realimentado. Pa, 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 pa. 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 La retroalimentación es para, ya sabes, teleco, que nos gusta mucho, emisor receptor, buena comunicación. Aquí, realimentación, ¿vale? Sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que esto lo has desconectado? Claro. ¿Y dónde está el fallo? ¿Este con este? No. Este vamos a con verlo. Este. Ah, ese con ese. Vale. Dos diferenciales independientes. A verlo. Entonces, si yo bajo aquí, ¿sigo teniendo tensión? No, porque tú desconectaste este, ¿no? Que ya lo localizaste. Sí, ya lo localizaste. Aquí sí tengo tensión. Y si corto aquí, dejo de tener tensión, claro, ¿no? Pero si tú subes de arriba, a lo mejor los hilos que tengo conectados, que ya lo medí. Dale al de arriba. No, mano. Digo por los hilos. ¿Dale? Los hilos. Los hilos. No. Los hilos que están desconectados. Sí, estos hilos sí. Exacto. Vale, vamos. O sea, doble avería. Sí, que viene por aquí y este es del sótano. Sí. Y este es exterior. Sótano y exterior. Entonces yo viene entiendo. Por aquí la línea. Vale, espérate, que te voy a explicar. Yo entiendo que tú con tantas líneas se te pueda ir la cabeza, son muchas líneas, un cuadro eléctrico grande, y te equivoques, pero que no midas antes de irte, que no midas y hagas tus medidas eléctricas reglamentarias antes de irte, y que te equivoques en esto que es lo más básico, que tengas bifásica y todas tus protecciones sean monofásicas, en un polo no está protegido. Claro. Simplemente es un corte, no tiene protección. Claro. Bueno, para eso estamos, ¿no? Claro. Esto se lo revaloraré y si lo prueba, pues le pegaremos esto un cambio, ¿vale? Diferenciales, ¿la han mirado todo sí, con tranquilidad? Sí, tipo AC. ¿Lo han mirado todo? Que son 30 miliamperios. Sí, todos son 30. 1, 2, 3. Todos son 30. Sí. Es de residencial, ¿has visto? Sí, sí, todo. Todos son 30, mira. Intensidad 500 sí, amperiacos, sí. 230, 3000, todas esas cosillas y símbolos te lo explicaré con detenimiento, ¿sabes? Que todo esto, todos estos simbolillos tienen su tema para explicarlo con tranquilidad. Vamos a reconocerla. Vamos al lío, sí. ¿Has visto la señal que hay ahí? Sí. Ese parpadeo más rápido me está indicando mi pinza de Domoelectra que hay tensión, ¿vale? Corta el de arriba. Que este circuito iba conectado aquí, ¿no? Sí. Vale, venga. Corta el de arriba. Mira qué pasa con el pitillo. Se suaviza mucho más, ¿eh? Y mira la línea lo que pasa. ¿Qué pasa? Que ya no hay alimentación, ¿verdad? Claro. Y como bajando y subiendo este, ahí hay o no hay. Eso no puede ser, ¿a que no? No. Mira, ya cuando me separo más, menos todavía. Pues que viene otra de alimentación sí. Por ahí, macho. Sí. Bueno, pues vamos a seguir el circuito como el otro. Está ahí. Pues perfecto. Es curioso que vayan por dos tubos diferentes, pero van a parar una caja que ya mi hermano está abajo. Circuito gris identificado y va a su ficha gris. Y salen para otro lado. Y el circuito negro identificado y sale con una ficha independiente. Entonces aquí da la sensación que no está la realimentación, ¿vale? Voy a seguir buscando cajas. Esto es poco a poco. Y aquí tenemos el temita. Aquí tenemos un gris que se mete por ese tubo y se conecta a un mismo negro. Ahí ves, el negro y el gris que va por el mismo tubo. Aquí es donde está la realimentación. Voy a quitar, independizar líneas otra vez y a resolver. Que esa es mi función y he nacido para eso, para amar lo que hago. Vaya conexiones. Tío, si te pones una ficha tan grande y deja sin apretar, ya deja pelado poquísimo, sin apretar lo de arriba, ¿para qué poner una ficha tan grande? Madre mía. Fin, por ahora vamos a probar si hay alguna realimentación. Térmico a térmico, subo y bajo. Y así compruebo que no hay ningún problema, ¿vale? Está arriba, tengo que tener salida. Si bajo, tiene que irse a cero, ¿vale? Venga, venga. Tensión, no tensión, ¿vale? Así uno por uno. Esto es otra medida eléctrica reglamentaria, aunque no esté en el reglamento, pero yo te la... Esto es otro general, sí, ¿verdad? Son generales. Vale, estos son generales, bien. Venga, aquí tiene que haber, aquí ya no tiene que haber, ¿a que sí? No se realimenta, tiene que ir a cero. Bien, esto igual. Decía la gente, bueno, ¿y dónde deja la pinza? Pues la pinza la engancha en cualquier lado, ¿vale? Y te viene perfecto. ¿Lo ves? Aquí tiene que haber, y aquí lo quito,
y se va a cero, ¿vale? Mira, cero clavado. Eso en general, creo. Este era el problema, ¿que sí? ¿No teníamos este el problema? Sí, ese era el problema. Sí. Mira, pues este era el problema. Aquí tengo, ¿verdad? Y aquí ahora no tengo, ¿verdad? Sí. Y cuando subía este, a que tenía aquí abajo. Sí, ya no hay, ¿no? Claro. Madre mía, qué máquina. Sí, señor. Venga, otro igual. Ahí no tiene que haber. Se tiene que ir a cero. Efectivamente, aquí. Esto que es AlexX. Se tiene que ir a cero. Bien, perfecto. Ahí. Ahí le he dado ahí algo. No pasa nada. Aquí se tiene que ir a cero. Perfecto. Y por último este. Porque ya... Ah, espera, espera. Espera que voy más rápido, Lolita. ¿Eh? ¿Este qué pasa? La vitro. No estarías pinchando bien. Exactamente. No estarías pinchando bien. Eso. Ahora, vale. Aquí hay. Y aquí no tiene que haber. Con lo cual, perfecto. Y aquí, hemos medido aquí. Hay. Aquí ya no hay. Y aquí voy a volver a medir. Que soy un cansino. Y aquí no hay. Y en todo ya no hay tensión, no hay realimentación, ¿vale? En este que teníamos el problema, aquí no tiene que haber. Pues ahora sí, hermano, despacito, reapriete, que nunca se te olvide. ¿Tú has hecho tu tasta ya? ¡Tac! ¡Tac! Trabajo solucionado. Nos vemos en otro. Te espero el martes en el curso presencial que daré de medidas eléctricas reglamentarias puras prácticas. Ahí está. Qué guay, pues muchas gracias. Un placer conocerte en persona. Sigue haciendo vídeos porque eso nos da la vida. Hemos aprendido más con tus vídeos que en la academia. Te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro. ¿Qué dices, tío? Es verdad, y ahora da la vida, tocando aquí equipo y eso. Pues entonces es bueno que demos el paso a una aula de formación. Por supuesto, claro, y yo vendría a una de esas rápidas de un día intensivo con los ojos cerrados. ¿Te vienes, verdad? Claro. Seguimos aprendiendo. Te quiero, hermano. Gracias por la grabación.